Continuamos en Sierra de los Padres, dentro del partido de General Pueyrredón, a tan solo 15 minutos de Mar del Plata. Los procesos erosivos han generado un lugar ideal para la práctica de la escalada. Las formaciones rocosas que presenta este lugar exigen un tipo de escalada de mucha potencia con varios techos de piedra. Está bueno la particularidad del sector, que podés, llegás por arriba a las paredes, no desde abajo, entonces de repente viene la sierra, está la cortada y tenés todas las vistas del paisaje, tenés todo el bosque y las vías desde arriba, es interesante. Hoy tenemos una particularidad en el sector, como llovió el fin de semana, llovió bastante, arriba como el suelo es rocoso, gracias a Dios, por eso tenemos las paredes, el agua escurre, no se absorbe y bueno, tenemos una ducha arriba de las vías, vamos a tratar de no mojarnos mucho. Básicamente para descansar, ¿no? como la palabra lo dice. Y como el escalador, en la medida que va progresando en altura, se requiere energía, todo el tiempo está como tratando de ahorrarla. Cada paso, de acuerdo a su dificultad, te demanda más o menos energía y cuando llegas a este descanso, que es un reposo, tenés la posibilidad de recuperarte para poder seguir con el resto, digamos. Poder sumar más metros de escalada.